Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios, como todos los martes, nada más que ya entrando los martes saliendo los martes de noviembre, ya prácticamente en el Día del Pavo, acercándose el Black Friday, lo que es el histórico de la temporada alta en Estados Unidos de venta, donde marca, digamos, ahora sí que el inicio de la Navidad y de todo. Digamos las buenas ventas, ¿no? Entonces ya se nos acabó noviembre, ya estamos prácticamente entrando en la recta de diciembre, estamos en el umbral de diciembre, y le doy la más cordial bienvenida al programa de Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y les agradezco que nos acompañen por el espacio de una hora que tenemos el día de hoy, y tenemos un tema que seguramente le va a interesar. Antes de entrar al aire, estábamos viendo precisamente Alejandro y un servidor, estamos platicando del tema, ahora sí que de moda, y que habíamos dicho desde mayo, que les habíamos pronosticado aquí que iba a ser el tema sobre la mesa, o el tema que se iba a discutir siempre, que era la inflación. Y en ese momento no mucha gente lo estaba a lo mejor tomando, y hoy en día, pues ahora sí que por todos lados andan diciendo alarmados que estamos en índices altos de inflación. En realidad sí, como ya lo hemos dicho, ¿no? Sí tenemos inflaciones altas, están por encima, o sea, yo no voy a decir muy por encima de las expectativas del banco, están por encima, o sea, es decir, muy por encima, estaremos hablando a lo mejor muy alto, pero no, o sea, claro que están por encima. Al final del día es un problema, pues platicamos con Alejandro ahorita, sí, un problema mundial que obviamente también tiene pues su parte tropical aquí en México, donde le estamos añadiendo ahí algunos factores que pudieran estar a lo mejor afectándolo. Y creo que ya está por aquí Luis, ¿no, Luis? O nada, estoy viendo tu foto. Nada más que traes el micrófono apagado, ¿eh? Ah, ya te vi. ¿Ya ves? ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué onda? Ya estaba entrando aquí exactamente al aire, Luis. Oye, estaba platicando precisamente, es que tú no estabas al inicio, cuando, pues uno de los temas, ¿no? Digamos, del tema, ya sabes que está, que es precisamente la inflación. Y la inflación en términos, pues cada vez más relevantes. Yo en lo personal, no sé si ya por estar platicando contigo cada semana, ya como que también no me lo tomo tan a pecho, decir, bueno, no importa, tenemos el dólar a 20.70 acá en las casas de cambio, el tipo cambiario a lo mejor creo que el interbancario está arriba de 21, una cosa así, pero yo me la tomo con calma porque entiendo que es algo transitorio, o quiero creer que es transitorio, es decir, propio de estos tiempos, aunque como bien dice Alejandro, me estaba diciendo antes de entrar al aire, que en realidad pues al final no vamos a regresar a los precios que teníamos antes del 2019. O sea, por muy transitorio, pues el 6% pues ya nos lo metieron a la mano a la bolsa y nos sacaron el dinero de ahí. Eso sí. Entonces, por ese lado, pues sí, como que las caras tristes, pero tampoco como para que nos pongamos a llorar, ¿no? Claro, pero depende mucho de... A ver, yo sí entiendo que como lo había ya comentado, que tenemos que estar pues muy al pendiente de que en esta tendencia no alcista, sino ya de una inflación más allá de los objetivos de los distintos bancos centrales, no solo en México,
y que más o menos está entre el 5 y el 7% para distintas economías. Para México parece ser que va a ser entre 6 y 7%. Se quede, es decir, que ya se mantenga en ese rango y que vaya a ser complicado que los próximos años vuelva a bajar al 3-4%. Ese es algo que hay que estar pendiente. En efecto, cuando los precios tienden a subir, pocas veces tienden nuevamente a bajar en distintos mercados, pero eso depende mucho de las estructuras de competencia. Si los mercados no tienen, también no son mercados competitivos en donde se presente esto, pues tampoco hay aliciente para que las empresas bajen los precios. ¿Sí, sí me explico? Claro. No, 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 claro, digo, definitivamente hay muchas cosas y hay muchas consecuencias que va a traer obviamente esta inflación, que vamos a verlo de esta manera, van a ser irreversibles como el valor obviamente de la moneda, ¿no? O sea, definitivamente pierde valor la moneda, vamos a tener que recorrer ahí unas cuantas cifras, o sea, es decir, en cuanto al valor nominal, pero no es algo así como que estemos en algo, vaya, catastrófico. En términos muy, muy generales. Sí, se nos van a mover, obviamente, y yo creo que lo vamos a empezar a sentir pues obviamente, desde ya se siente en algunas ciudades. Parece ser que las más golpeadas fueron las ciudades grandes, Monterrey, Guadalajara, que sí tuvieron inflaciones muy, bueno, vamos a ir por encima de lo que han tenido en otras regiones del país. Y obviamente, esta Navidad, donde va obviamente el consumo, esperamos a dispararse. Pues obviamente se empezarán a notar obviamente, esos precios, ¿no? Esos precios hacia arriba que tanto, tanto, tanto le van a criticar, pues yo creo que al gobierno de Obrador. Yo sé que al final no tiene culpa ahí, sí, por primera vez, aunque tiene su partecita de Sí, pero no, no, ¿qué pueden echar culpa? La verdad es que sigue estable esto y todavía, aun cuando se mantenga 6-7%, mucho de esa inflación, una parte significativa, tiene que ver con el comportamiento de mercados internacionales. Claro que hay dinámicas internas, que tienen, y en este caso que tienen que ver con vamos a decir, el impulso o el rebote que tuvo la economía, pero, o sea, ¿qué se puede decir? O sea, no, no entendería. Hay estabilidades, así de Ah, no, simple. claro, hay estabilidad. Si nos compara, digo, con el resto de Latinoamérica y como le está yendo a muchos países, estamos estables. Pero a lo que voy es decir que podríamos tener mejores herramientas o mejores formas de controlar esta inflación a través de la política monetaria del gobierno de Obrador, que no está como que muy preocupado a lo mejor por controlar esta inflación, sobre todo en la cuestión de energéticos. Sí, pero ¿cómo? A ver, aquí sí tiene que dar claro una cosa. Hay que recordar que la entidad responsable de mantener el valor del peso mexicano se llama Banco de México y que en ese sentido es una entidad autónoma. Yo no entiendo por qué el gobierno federal, como tal, el Ejecutivo, tiene que estar atendiendo las cuestiones de la inflación. Como tú dices, o sea, es decir, ¿qué es lo que, si No, a lo. la entidad responsable es el Banco de México y se acabó, No, y eso es en no. cualquier país? No, no, no. A lo que voy, claro que eso lo tiene que hacer. A lo que voy es que a través de las herramientas que podrían tener, sobre todo políticas federales, por ejemplo, el precio de la gasolina, el precio de la energía eléctrica, incluso el precio del gas, si quieres. Obviamente, yo entiendo que le pusieron un techo, digamos, al precio, pero podrían estar entrando subsidios, se podría estar controlando, digamos, una parte de la inflación. A eso a lo que voy, es decir, tendrían algunos mecanismos el gobierno federal que no necesariamente los tiene el Banco de México en este caso. No, pero los mecanismos que tiene el gobierno federal son mecanismos, en su caso, para que no se impacte sobre todo a las familias, sobre todo a las familias más desprotegidas en términos de precios. Es ahí cuando ante alza, sobre todo en precios claves de la economía como y bienes básicos como los energéticos, pues entonces viene el subsidio. Pero esos son otro tipo de recursos que no es para bajar la inflación, por decirlo No, así, la inflación. claro,
Pero al final, si controlas los energéticos, controlas una parte de la inflación, que es una, yo creo que, digo, yo no voy a decir que es la madre de la inflación, pero definitivamente sí tendría pues mucho, mucho que ver el precio de los energéticos en esto que se nos estaba moviendo. A eso es a lo que voy. Yo sé que al final no compete al banco, perdón, al gobierno federal, como le compete obviamente al Banco de México, y que también no tiene las herramientas el gobierno federal, porque también hay que decirlo, como para vender ilusiones que pueden controlar la inflación. O sea, pues eso es falso, ¿no? Pensar que le pidamos a Obrador que baje el precio de las Sí, por verduras. ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿qué está haciendo un gobierno como Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos acaba de avisar que va a utilizar parte de sus reservas para incrementar la oferta de petróleo dentro de Estados Unidos y en por lo tanto, mantener sobre todo el precio bajo para que no se afecte a las familias. O sea, son otro tipo de recursos y sobre todo que tiene que ver con el impacto que se va a tener en el consumo, sobre todo cuando más se necesitan energéticos, por ejemplo, una época invernal, como en el caso aquí del norte de América. Entonces, esos sí son recursos que utiliza y el gobierno de Estados Unidos lo va a hacer así. Bueno, pero los instrumentos propiamente para tratar de controlar una inflación, pues obviamente son los que utiliza el Banco de México. Y aún así, puede que tengan poca efectividad por algo que ya hemos estado comentando, cuando se trata de problemas de déficit de oferta de bienes a nivel mundial, como el caso del petróleo, como el caso de los commodities, ¿no? Claro, sí, a eso es a lo que vamos, digo. Al final, la inflación, y yo creo que sí hay que dejar esto muy claro, no es producto de México, no es producto de Estados Unidos, no es producto de China, es producto de todo el mundo, precisamente porque estamos en la recuperación del COVID, donde todo el mundo está saliendo a gastar y pero en realidad no hay tanta oferta como quisiera. Eso sí, pero obviamente tiene su parte, que era lo que estábamos comentando, ¿no? A la mexicana, que en el caso de México, pues obviamente va a tener una parte o que podría tener un control de eso, con lo que te decía, con estas herramientas. ¿Qué ocurren? Pues quién sabe. Yo la verdad es que sí lo veo y sobre todo a mí lo que me llama la atención es que cada vez más gente que no necesariamente está metida en los círculos económicos está preocupada por esta inflación. Y usualmente las que son más susceptibles a esa inflación son las mamás, son las que dicen, ya subió esto, ya subió el otro, ya exactamente saben más que uno cuánto está, ¿no? Y parece ser que el problema aquí es precisamente esa inflación subyacente, ¿no, Luis? Que se está moviendo y que no debería normalmente si fuera algo estacional. Claro, es ahí donde sería conveniente ver, sobre todo cuando son estos commodities los que están impactando. Y lo que sí hay que estar pendiente es que no sea precisamente esta inflación subyacente la que luego tienda a hacer la generadora, sobre todo, de procesos inflacionarios, ¿no? Claro, sí, a ver, nada más para explicarle, ¿qué es la inflación subyacente, Luis? Porque luego no está muy claro. No, es que la inflación considera obviamente en lo general los precios de todos los bienes y servicios, bueno, no de todos sino de una canasta básica, ¿no? Y en Claro. el caso de se divide en dos, la inflación subyacente es la que considera un conjunto de bienes y servicios, pero que no incluye aquellos bienes como el de los energéticos o el de los alimentos no elaborados, que son propiamente los que a veces, como son más volátiles, y son los que en estos momentos están generando o son los principales responsables de la inflación que estamos viendo nosotros ahora. Claro, sí, o sea, en otras palabras, son los que usualmente son más estables. No, el índice, los bienes energéticos y los alimentos no elaborados son los que son menos estables, son más volátiles. Y Ya. entonces a un índice de precios, se les que sí los considera, se les retira
y entonces se habla de la inflación subyacente, ¿sí? Que es más estable, ¿no? O sea, que es más, que tiende a ser más estable. Sí, o sea, si esa inflación subyacente es la que empieza a tener tendencia al alza, ¿sí? Entonces, ahí sí tendríamos que preocuparnos un poco más, ¿sí? Claro. Pero la inflación, a la inflación, vamos a decir, al índice, por decir así, de precios, le quita le retira los índices de precios de energéticos y los índices de alimentos no elaborados, y entonces ya lo restas y queda la inflación subyacente, ¿sí? Okay. Y la inflación subyacente puede ser, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas, alimentos obviamente preparados, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de vestir, alquileres y viviendas, lo que sería los bienes, más bien servicios, homenaje doméstico, medicinas, transporte, comunicaciones, sociocultura, enseñanza, hoteles, cafés, restaurantes y otros bienes y servicios que son parte de la canasta básica que se utiliza para obtener el índice nacional de precios al consumidor. Pero si a ese conjunto de bienes le quitas o de índices que son parte del índice general de precios al consumidor, le quitas el índice energético y el índice de alimentos no elaborados, entonces ya tiene la inflación subyacente y que tiene que ver con una inflación más estable. Ok. Oye, nos está mandando aquí Arthur, que por cierto lo saludamos a corte. Vamos rápidamente a corte y regresamos, ¿no? Perfecto. Sí. Pues yo no sé, Luis, si tú hagas el mandado, pero parece que sí está un poquito más caro todo. Sí está. Estamos platicando, Alejandro y yo, que un amigo de nosotros que tiene un periódico digital, todos los días sube en el Face la comparación de precios, ¿no? De que y ahora subió. Y la verdad es que sí suena, digo, como lo plantea él, sí suena escandaloso que no, es decir, si empieza a trasladarse la inflación al resto de los bienes, o sea, la inflación de estos commodities al resto de los bienes, y luego estos ya empiezan a generar, vamos a decir, un ciclo de inflacionario o una tendencia, ahí sí nos tendremos que empezar a preocupar. Sí, o sea, vamos a estar más Sí, vaya, porque la otra regresa, o sea, es decir, puede bajar, puede ser estacional, ¿no? Y la subyacente quiere decir que sí estamos perdiéndole valor ahí. Sí, oye, no, sí, dime. ¿Viste lo de el caso ya de la empresa que te había platicado de Aras, del grupo Aras? Pues ya hay varias, ¿no? Que traen ese tema. Oye, pero me sorprende que no es una, ya son, yo conozco dos. Vitas, y no estoy seguro si Sura, pero Vitas trae exactamente el mismo esquema. Es más, para acabar pronto, trae los mismos intereses. O sea, te paga los mismos réditos. Así de sencillo. Y está, pues digo, pues que la gente no sabe. No se da. A ver si platicamos un ratito para que les aconsejes que no anden tirando el dinero, Luis. Tú que eres bueno para invertir. No, bueno, lo que pasa es que, a ver, ahí también, claro que lo podemos platicar, tienen que ser muy cautos. Pues hay conceptos básicos, ¿no? O sea, altos intereses sin riesgo no existen, o sea, de entrada, no existen nada más. Si el platillo es muy bueno, sabe muy rico, no es light, punto, no hay de otra. No, sí, yo creo que sí podremos platicar un poco eso, claro que sí. Sí, aunque el chef te diga que es light y que está sabroso, o sea, no se puede. Entonces, ahí lo tienen. ¿Cómo la ves? Pues yo, la verdad, ya estoy más contento ahorita que estoy cerrando las calificaciones. Yo sé que tú ya cerraste y tú ya estás preparándote para el pavo y el Black Friday. Ya directamente a este jueves y viernes. No, pues yo ya pasé calificaciones. Todo mi... Ah, sí, tú ya no tienes ningún problema. No, ya no. Te digo. Afortunado tú, ¿eh? ¿Por qué? No, pues todo lo que... Pues es que como ya tenía, voy pasando todos los resultados a unas tablas y todo, y ya me entregan los exámenes, ya entrego calificaciones rápido, muy pronto.
Ah, ya, o sea, ya tienes todo perfectamente bien Así es. estandarizado. Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos aquí de nuevo en Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y estamos platicando con Luis Enrique. Ahorita estábamos terminando de platicar de ese riesgo que hay con la inflación. Digo, que no hay por qué escandalizarse mientras no la inflación no toque los precios de la inflación, que no se convierta o que toque a la famosa inflación subyacente, que son los precios de los productos que no están, vamos a decir, sujetos a una temporalidad o a un vaivén, ¿no? Digamos, de precios que de repente suben y bajan, como los energéticos, y ya se vayan en productos más estables. Ahí es donde tenemos que preocuparnos, pero queríamos tocar un tema que fue el tema del último mes, aunque ya digo, ya se veía venir, ya se había platicado varias veces, se había advertido varias veces. Pero la verdad aquí, en lo que le vamos a platicar, la gente hasta se fanatizaba, de verdad, Luis, o sea, porque yo platicé con gente que ofrecía estos servicios y pues lo más lógico es preguntar si son ciertos o no y se fanatizaba pensando que estaban en lo cierto y que además uno era el que ponía en tela de juicio toda la buena voluntad que... A lo que me refiero es del grupo Aras, ¿no? El grupo Aras que ya, pues prácticamente tronó. Y digo prácticamente tronó por lo siguiente, porque aunque tenga la mejor buena voluntad y que realmente sea cierto, y aunque, digo, en el remoto caso que fuera así, el hecho de que los inversionistas ya le tengan desconfianza y retiren capitales, pues eso lo va a tronar. O sea, en el remoto caso que sea cierto, ¿sí? O sea, que los dueños no estén en Dubái o que no estén en Panamá por allá con tus inversiones. Pero ahí en este caso, yo recuerdo que la primera vez que te platiqué de esta empresa, te dije, oye, pues están ofreciendo el 9% y tú decías, está raro, ¿no? Lo primero que te viene a la mente, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué recomendación puede ser, por ejemplo, para la gente que nos escucha? Digo, ya los que cayeron en la estafa, pues ya cayeron, pero vienen otros grupos que están en la misma tónica. Entonces, ¿qué recomendación les puedes dar, Luis? No, tienen que ser, a ver, muy, muy cautos de esto, porque bueno, a ver, primero tenemos que entender que son sus ahorros, tienen que ser muy cautos. Todo aquello que esté dando más allá del 5%, tienen que ser más cautos porque implica un mayor riesgo. Pero cuando te dicen que algo que tú inviertas y que con ese monto te van a dar prácticamente un 10% mensual, es una mentira. O sea, así de simple, es una mentira. Claro. Entonces, digo, sean muy prudentes, muy prudentes en ese tipo de inversiones, porque francamente, francamente, muy pocas inversiones, poquísimas, te están dando un 10% mensual. Y eso, yo diría, escasísimas. Y si algo ocurre así, te aseguro que habría no solo capitales locales, o sea, no vienen a buscar, por decir así, a Juárez, a que inviertan, no sé, he escuchado que hubo fraudes de 200, 1,000 pesos, casi 1 millón, casi 2 millones. O sea, no vienen no estarían buscando capitales aquí, estarían capitales internacionales tratando de invertir en estos mercados que les dan un 10% No, mensual. no, no, claro. O sea, mi Oh. pregunta es, Slim, que le ofrezcas eso. ¿Tú crees que te Pero va es a que ni decir que siquiera no? es irle a ofrecer. Obviamente tienen todos sus sistemas de analistas y que buscan esas inversiones. O sea, tienen sus propios analistas de inversiones, sus propios brokers que andan con eso y ahí colocarían el dinero. Como para decir, una empresa viene a Juárez a pedirte 20 mil pesos, 200 mil pesos y te va a dar el 10% mensual, ¿sabes qué? Eso se llama fraude. Así. Claro, O sea, claro. después de las famosas pirámides, está eso como fraude. Ah, también, es que esa es otra cosa, que la confunden, y incluso lo veo en los medios, ¿eh? Que los medios dicen que esto es un fraude piramidal, y no es cierto, porque al final no está atacando, obviamente, con un esquema piramidal, sino vamos a ponerlo con un esquema circular, donde el primero entra con su dinero y luego entra otra persona y la segunda persona le paga al primero y luego así se va dando un circulito y se rompe hasta que de plano, pues simple y sencillamente es insostenible. ¿Cuándo se va a romper? Pues cuando deje de entrar capital, ¿no? En el momento en que una persona diga, oigan, pues es que esto está medio raro,
y no le entre, pues no va a haber dinero para pagarle. Entonces, esa es la forma en que están. Y es cierto, coincido contigo, cuiden su dinero. O sea, al final, arriba del 5%, lo que sea, hay que checarlo. Y ya de 10, pues es que ya está de no creerse, ¿no? Y luego que te digan, además, déjate, te platico algo, digo, que está no es de risa, porque definitivamente todo esto es muy serio, pero es decir, hasta la Conducef, en los cursos de que está dando a las personas, sobre todo de conocimiento financiero, de educación financiera, lo primero que te dicen es cuando el interés es alto y te dicen que el riesgo es bajo, no existe tal cosa. O sea, no importa quién te lo diga y cómo te lo digan, si algo tiene interés alto pero riesgo bajo, es mentira. O sea, así de sencillo, no hay mucho que averiguar y no hay mucho que investigar. Ahora les aplicaron la misma, decían, pero es que ya me pagaron y sí están pagando y pues sabemos que en la práctica no ocurría así, ¿no? O sea, les pagaban la primera vez, pero hasta ahí. Claro, entonces, no, yo, bueno, la recomendación, no crean absolutamente nada. Y sobre todo, bueno, porque luego te venden cuestiones como es que las bienes raíces están creciendo, están incrementando mucho los precios, vamos a hacer inversiones en bienes raíces y porque incrementan los precios, luego te vamos a reponer, no solo reponer, sino te vamos a dar una altísima, un rendimiento muy alto, lo que sea. Bueno, recuerden que no solo hay que dudar, sino que hay experiencias como la burbuja inmobiliaria del 2008, que fue parte de lo que creó la gran crisis en el 2018. Sí, claro. Digo, en el 2008. No, de hecho, digo, al final todo este movimiento es por la codicia, o sea, las personas quieren ganar más y unos quieren simplemente ganar sin trabajar, ¿no? Que son los que están armando todo este cuento, que además estas estafas son de lo más viejo que hay, no es algo nuevo. Lo que llama la atención es por qué la gente sigue cayendo con estas estafas y por qué la gente en pleno, te digo ahorita como el costado de lo del grupo Aras, está otro grupo que también está ofreciendo intereses al 10% y que no hay riesgo. Y que no hay riesgo, cuando pues obviamente la lógica nos dice que no es cierto. O sea, es imposible que se tengan. Entonces, pues bueno, sobre todo algunos que ya tienen ahorita pues metido ahí su dinero, ojalá se resuelva esto de una manera favorable para ellos, o no tan desfavorable como a lo mejor se está pensando. Oye, nos está mandando Arturo a corte, vamos rápido a corte, ¿no? ¿Y regresamos? No, claro. ¿Tú que sí quieres? Vale. Claro. Vale. No sé, Arturo, es él, yo a mí me volteé a saber. Órale, sale, me regresamos. Pues sí, Luis, ¿cómo ves? Hubo gente que le metió arriba del millón de pesos. No, pero es que, a ver, la gente que puede juntar un millón de pesos, yo creo que sí tiene un nivel de comprensión y de información que no entiendo por qué hace estas cosas. Lo que pasa es que se disfraza mucho la empresa como muy responsable, ponen así un montón de cosas. Pues no, hasta esta empresa creo que hasta fue la que patrocinó un concierto, ¿no? De no, M. deja tú, se trajo, tuvo la punta de Teresa Felipe Calderón a Juárez. Es la que organizó un evento, un foro con Felipe Calderón aquí. O sea, a mí lo que me llamaba la atención, y realmente siempre lo dije, es... ¿por qué tanta publicidad? O sea, ¿estás de acuerdo que esas cosas se hacen en lo oscurito, no? Claro. No tan descarados. Y en Chihuahua parece que estaban, pero sí, fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Así que, pues, ya. Oye, ¿con qué le seguimos? Pues podemos hablar del alta, ¿cómo se llama? Nivel de aceptación que tiene AMLO ya, para pena, para desgracia de mucha gente. No sé si de ti. No, pero ¿eso qué relevancia puede tener? O sea, ¿eso a quién le importa? Sí. ¿Eso a quién le puede importar, Luis?
Por favor. Sí, sabes que ya está tan alto como en abril del 19, cuando se empezó a hacer la medición. ¿Otra vez volvió a Ah, subir? subió, está más arriba que el 2019, el abril de Ajá. A mí me 2019. parece que eso está copeteada No, 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 no. Todas las agencias que están midiendo está subiendo. Ahora, no, no, yo no que ni me ponga contento ni que nada, es un hecho, o sea, y ahí más bien explícalo por qué, no, o sea, no lo critiques, explica por qué. ¿Qué No, puede no, yo hacer? no me lo explico por qué. Pues es que así de sencillo, no me lo explico. O sea, no me lo podría explicar la realidad. Bueno, ya estamos de regreso al aire. Estamos nuevamente aquí al aire. Mi nombre es Emanuel García y nos acompaña también aquí Luis Enrique Gutiérrez Casas. Y quiere platicar, Luis, de algo que, bueno, yo ya no sé si es relevante o no es relevante, ¿no? Pero Luis se emociona cada vez que ve estos números. O sea, deberías preocuparte por la inflación y te preocupas por la popularidad de AMLO. No, 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 de hecho no, de hecho todavía no estoy preocupado por ninguna de esas cosas. Yo lo único que digo precisamente es que ha tenido el presidente una semana muy interesante en cuanto a su acercamiento, en cuanto a las relaciones, sobre todo con Norteamérica y en este caso con los Estados Unidos. Y eso también es un, vamos a decir, son señales, y son señales ante inversionistas que tanto preocupan a muchos, ¿no? O sea, que se va a perder esto, que esto otro, y son señales importantísimas porque además en esos diálogos parece ser que también estuvo esto de la reforma eléctrica, así que ello lo que nos indica es que se está trabajando en este entorno de estabilidad, lo cual, bueno, pues eso sí nos beneficia a todos, ¿no? No, no, bueno, definitivamente sí. O sea, la relación que tiene México con Estados Unidos, yo no digo que sea importante, es importantísima. O sea, no hay vuelta atrás. O sea, si no hay una buena relación con Estados Unidos, México pierde mucho. Y no me refiero a los términos tipo que teníamos con Trump, donde o lo obedecíamos o nos cargaba el payaso, ¿no? O sea, es decir, cualquier tipo de relación que vaya a tener México con Estados Unidos va a ser vital para nuestra economía, para lo que tú quieras de México, para lo que tú quieras y mandes. Para Sí, lo que tú mira, quieras. hay varias mediciones, obviamente está parametría como una, pero a mí lo que me llama la atención es lo que se le llama el tracking que se hace y luego se diariamente y luego se establecen los promedios mensuales de pues de aceptación, no voy a decir popularidad, sino más bien de aprobación, porque hay como quien aprueba o no, ¿sí? O está de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno, ¿no? Con un poco con, Claro. y sobre todo con la figura de AMLO, pues que es con. Sí, a mí apúntame ahí. Entonces, la cuestión es que cuando empieza este tracking, el primer promedio mensual es ya del 64.5% que estaba de acuerdo. Y luego, bueno, esto me parece bien empezar de ahí porque siempre que inició AMLO con una aprobación, vamos, con un alto, muy alto índice de popularidad, luego vino lo del huachicol que luego también disparó la popularidad y son como coyunturas, ¿no? Pero luego ya se empieza a estabilizar y se llega, de hecho, AMLO llegó a tener una proporción de desacuerdo, ¿sí? De hasta de, perdón, de acuerdo, de aprobación del 47.5, fue su punto más bajo. Y esto fue en junio del 2020 y tenía que ver con todo el inicio y el manejo inicial de la pandemia, todo esto. Pero ahora, al 22 de noviembre, Sí. y ya si uno hace, vamos a decir así, empieza a trabajar los promedios, pero el 22 de noviembre, el índice de, bueno, no es el índice, sino la aprobación, o sí podríamos llamarlo un índice, si se puede, el índice de aprobación, de acuerdo, es del 65.9, es decir, superó ya el punto más alto que era cuando inició
en abril del 2019, y además, pues pudo reponerse de esa gran caída que tuvo y que se pudo apreciar así en junio del 2020. Y en estos momentos, bueno, hay como parametría o hay otras encuestadoras que lo colocan con un índice de aprobación del 70%, lo que sea. Lo que es cierto es que está subiendo, y la pregunta no se trata aquí de decir, ay, qué bueno que está subiendo, o porque mira que vamos a hacer una crítica de eso, no. La pregunta es por qué está ocurriendo y si eso beneficia, sobre todo en términos de estabilidad. Y yo creo que la semana que ha pasado sí beneficia en términos de estabilidad, en términos de una posición más positiva ante la economía mexicana, de una perspectiva más optimista por parte de inversionistas a nivel internacional, sobre todo de Estados Unidos. Yo creo que sí hay esa posibilidad. Ok, pues bueno, lo sorprendente es el repunte, porque hay un desgaste natural, obviamente, por gobernar, y parece que no lo tuvo, a pesar que la pandemia pues sí le puso una muy buena... Sí, no, hay un repunte increíble. Yo sí estoy sorprendido, porque sí hay un repunte a 3 años, y bueno, hay que esperar. Y sobre todo, lo que sí podríamos prever es que los próximos 2 años van a estar llenos de, vamos a decir, de ya, ahora sí, de inauguración de grandes obras, de la puesta en marcha de estas grandes obras, lo cual también va a implicar... Grandes obras... Bueno, lo que son las grandes obras dentro de la infraestructura. De sus obras, nada más, ¿no? Pues sus proyectos aferrados. No, bueno, Tren Maya es un proyecto regional que implica a varios estados. O sea, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puede ser? ¿Y por qué no lo podemos aceptar? Nada más porque no sigue en el Bajío, porque no sigue en el norte, pues no. No, no, es que... La pregunta que sí podríamos hacer, ¿cuándo? En los últimos 50 años se había dado una inversión de estas en el sureste mexicano. Sí, pero lo que hoy es, estamos estudios, o sea, que realmente se haya hecho de una manera concienzuda y no una mera necedad, porque pasa. Pero ¿cuál estudio dice que es una necedad? No, no, yo digo que es necedad la manera en que se llevó, gestionó. Pero ¿cómo? Es que no, ahí sí no entendería. Incluso todavía poniéndolo hoy como proyecto nacional, o sea, eso es algo que... Pues, por favor, o sea, piensa que le van a llegar como él llegó con el aeropuerto a quitarle todo eso y hacerlo. Pues yo creo que no, si ya se invirtió, ya no hay marcha. Bueno, vamos a decir, es un proyecto regional, pero de grandes alcances. Pues sí, o sea, ese podría ser el Maya, pero es decir, ¿por qué cuando se han hecho grandes proyectos regionales en el norte del país o en el Bajío, no gritamos? No criticamos. No, ese cuento ya no. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué ahora que hay un proyecto regional de gran envergadura en el sureste, por qué si hacemos la crítica? O sea, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? No, la crítica no es el proyecto, es el cómo se hizo ese Pero proyecto. ¿Cómo? Es que no entendería O sea, es decir, no hay consensos, o sea, es nada más. Pero ¿cuál? A ver, ¿cuál consenso? ¿Cuál es el rollo del consenso? Es que no lo entiendo. O sea, a lo que voy es, se hizo porque se quería hacer y porque se tiene que hacer, y lo arranco mañana porque lo ordenó el presidente. Esa es la manera en que se dio. Y otras obras en otros sexenios han sido... Sí, pero... ¿Se han hecho consultas? No, ¿Se ha votado? La pregunta es esa. O sea, ¿por qué...? No, pero las otras no cuentan porque estamos en un gobierno nuevo, diferente, que hace las cosas de otro modo. Entonces, el hecho de que el PRI, PAN, PRD, lo que tú quieras, haya hecho lo que haya hecho, no le da pie a Obrador. Pero ¿cuál es? Es que no, todavía no entiendo cuál es. Yo no he visto ninguna forma arbitraria de hacerlo. Es decir, porque un gobierno no puede usar un presupuesto para una obra de infraestructura si no está aprobado por un congreso. O sea, le veo la arbitrariedad ni la ilegalidad. Aquí el Congreso que tenemos y que se lo aprobó. Bueno, y... pero es una democracia y así está. Bueno, o sea, yo no le veo ni la ilegalidad, ni la arbitrariedad, ni la ilegitimidad. A lo que voy es, simplemente se hizo porque él quería sus pistolas, donde no hubo un consenso, los diputados ni siquiera cuestionaron, ni siquiera
se preguntaron, ni siquiera, es decir, a las personas a las que iban a estar o los estados. Bueno, pero hay encuestas que hablan de un apoyo general hacia esa obra de los habitantes de esos estados. Bueno, entonces ahí la cuestión es que ni hay arbitrariedad, ni hay ilegitimidad, ni hay ilegalidad. O sea, ahora, una cosa distinta es que se diga que tendrán poca rentabilidad o poco impacto, o que habrá un impacto negativo en cuanto al medio ambiente, y ahí los estudios son contradictorios. Pero el hecho es que se está utilizando un presupuesto de manera totalmente legal, bajo los criterios y los principios de aprobación de un poder legislativo. Ahora, que el poder legislativo haya estado dominado por un partido, bueno, pues es una democracia, o sea, y se acabó. No, o sea, no entendería. A ver, es que lo que voy es precisamente eso, o sea, al final una democracia, Luis, es obviamente el respeto también y la, por decirlo de esta manera, la conciencia y del otro, o sea, de las minorías. Sí, pero se vota. Finalmente una democracia tiende a votarse algo. Claro, pero no es simplemente el gobierno de las mayorías y lo que dice la mayoría y pasamos sobre de la minoría, ¿no? Obviamente tiene que haber un consenso y tiene no, que No, porque haber... se supone que las minorías están protegidas de cualquier forma. Bueno, hablamos de minoría en este caso parlamentaria, ¿no? No de otro. Sí, tipo, claro. En este caso vamos a hablar de minorías políticas. O sea, finalmente ahí está. Y podrán ser mayoría en alguna otra circunstancia, en otro momento. ¿Cuál es el problema? Yo todavía, mira, yo entiendo que de lo que hay, lo menos malo es el Tren Maya, o sea, es decir, lo menos malo, porque sí reconozco que hay, pues, obviamente no se va a un estado, es un proyecto que está yendo a un sector que es el turismo, que obviamente trae muchísimas divisas al país, en unas zonas, obviamente, que también... además, se hayan hecho o no se hayan hecho inversiones, es una zona, pues obviamente, con alto potencial turístico. Yo ahí sí le veo. Pero las otras están de... Espérame. Oye, nos está mandando a corte Arturo. Y ahorita, Ok. Regresamos, ¿no? Listo, ya estaba. Sí, te digo que... Es que yo la verdad, de verdad, Luis, o sea, yo no le veo mucho a los proyectos. Él se aferra pensando que esos proyectos van a detonar a regiones, y estoy seguro que sí van a ayudar, el Tren Maya sí va a ayudar, obviamente, pero no va a ser... Pero no solo el Tren Maya, también el paso que, por todo el... Dime que la refinería... No, pues la refinería ayudará, sí, y solo si realmente incrementa la producción de en este caso, de gasolinas. Sí, claro. No, que no tengamos que importar, me parecería correcto. Claro que ahí se pensaría si se va a hacer o no se va a hacer. Bueno, eso está por verse, pero si lo hace, es correcto. El paso por el Istmo de Tehuantepec, el corredor, me parece, bueno... De hecho, se está pensando en el comercio internacional, ahí está. O sea, es una infraestructura para comercio internacional. Yo creo que está bien. Tanto así para si estuviera también blindarlas para que no lleguen los neoliberales a tirársela. No, el decreto es para poder terminarlas rápido, que no haya problema, ¿no? O sea, finalmente no. Pero ¿quién va a llegar a tirar algo así? Pues fíjate que hubo un presidente que llegó a tirar un aeropuerto. No, él no estaba el aeropuerto. Y además ya está, ahora sí está más que claro que sí estaba inundándose. O sea, ya ahora sí, al paso del tiempo. Oye, estamos ya, no, de hecho. ¿Estamos al aire ya? No sé, no, de hecho ya nos habíamos ido a corte, ¿no, Arturo? No, vamos a corte, regresamos en 2 minutos, ¿no, Arturo? Como habíamos dicho. Es que yo creo que pensó que estábamos, que habíamos continuado. Ah. Yo creo que pensó eso. Pero okay. Bueno. Pero bueno, lo bueno es que no seguimos hablando mal de tu presidente, como debiéramos, ¿no? Imagínate.
Ya aquí se quiere. Oye, ya estamos fuera del aire. Ya estamos fuera del aire, al parecer. Al parecer, no sé qué onda. ¿Por qué? ¿Vas a hacer un anuncio? No, te iba a preguntar algo. Ah, bueno, pregúntame. Pero pues no sabemos. No, ya, pues ya estamos. O sea, sí, es que salió una esquela en la OCJ de alguien que se llama Guillermo Reyes Leal. Ah, no sé. Fíjate que las últimas esquelas, la verdad, sí están lamentables, pero no conozco mucha gente de las que están ahí. Sí he visto algunas y no, la verdad es que no. Y bueno, pues ya ahorita pues obviamente es como no tenemos tanto contacto con la uni, estamos muy desconectados en cuanto a... ¿Sabes que hoy fui precisamente a recoger los recibos? ¿Sí te escribieron que tienes que ir? Yo ya lo había recogido los ah, de... bueno, entonces a lo mejor me escribieron a mí porque no había... ¿Fuiste a IXA? Sí, fui a IXA y sí hay algo de movimiento, pero digo, claro, lo que son profesores y alumnos, pues en su mayoría el grueso no está, ¿verdad? Un minuto para regresar, dice Arthur. Ah, perfecto. Sí, dice, es lo que está poniendo. Es lo que me está poniendo ahí. Sí, ¿cómo ves? Entonces ya prácticamente, ya no te metiste a cursos, ¿verdad, ahorita? No, pues ya con lo que me dijiste, ¿para qué? ¿Ya para qué? Pues si dices que son 100, ¿no? O el máximo de horas. Sí, ya. Entonces yo no le veo necesidad. Sí, no. Ahora sí que para que lo demás es lujo, ¿no? De hecho, sí intenté inscribirme, pero ya se habían agotado los... También esa es otra, o sea, se llenaron. Se superllenaron. No da abasto los cursos de la universidad. Yo creo que más gente se anima porque como no son presenciales, dices, bueno, pues de la casa. Se conecta. Eso lo debería contemplar para tener mayor oferta, ¿no? Porque se te llenan luego. Antes se llenaban como a la semana, ahora ya se te llenan en la primera hora. Ya estamos aquí de regreso, ya estamos, fíjate, en el último tramo, Luis, del programa, y estamos un servidor, Emanuel García, junto con Luis Enrique. Estamos presentes hablando ya de ahorita esta situación que nos mandaron a corte y como que estábamos en corte, no estábamos en corte. Así es como se ponen las cosas en el comercial, digo, no se llegan a... No se dice nada que no se pueda decir, o sea, porque al final en Facebook Live se sigue la transmisión, ¿verdad? Pero presente, hace rato se escuchó presente como estábamos. Digo, al final es otra faceta que pueden conocer ahí de Luis. Cuando defiende a Obrador y se pone ya... Sí, porque se pone muy mesurado cuando usted lo oye hablar en radio, pero ya cuando le tocan a Obrador. ¿Sí? No, no, lo que pasa es que aquí estamos hablando de infraestructuras que sí son grandes obras, o sea, no podemos decir, o sea, no digo que sean grandes obras porque las, vamos a decir, porque enaltece al presidente, no. Son grandes obras de infraestructura porque así está, o sea, así están hechas, o sea, un tren de que atraviese varios estados, un corredor comercial, que de hecho va a apoyar el comercio internacional y va a ser estratégico dentro del marco del comercio, sobre todo en Norteamérica, pues me parece que está muy bien. O sea, claro que son obras muy importantes. Lo del aeropuerto, pues claro, todavía parece ser que se está dando visos de que va a funcionar, de que va a funcionar bien, de que fue una buena decisión. Sin embargo, todavía hay que esperar. Ahí sí hay que esperar todavía. Vamos a ver en qué va esto. O sea, pero son grandes obras, definitivamente. Por cierto, ahorita que tocaste el tema del aeropuerto, ¿viajarías tú inmediatamente una vez estrenado el aeropuerto o te esperarías un tiempo? ¿Pero para qué hay que esperar? Es que no entiendo. No, como que no entiendes, pues realmente sí hay, digo, por lo menos lo que dicen es que no hay estudios y que sí hay un riesgo para los controladores aéreos ahí en este nuevo aeropuerto del señor presidente. No, pero ¿quién lo dice eso? Lo que pasa es que si nos vamos al... Salió alguien que dijo... Ahí vas a decir que salió en el Facebook alguien que dijo,
está mal, y entonces ya todo el mundo decimos, ah, es que andan diciendo esto, es que, a ver, también hay estudios que dicen que está bien. Ahí, francamente, yo me voy a declarar totalmente ignorante en cuanto a lo que es el orden del espacio aéreo. Entonces, claro, yo también. Entonces, yo esperaría y yo asumo que hay mucha responsabilidad por parte de quienes están trabajando en el aeropuerto, porque lo que sí he visto son una serie de videos que hablan un poco de eso, pero yo aún así me sigo declarando ignorante, en donde con los nuevos sistemas de radar y de seguimiento y esto y sobre todo el que se va a usar dentro del sistema que se va a usar para este aeropuerto, permite incluso que haya una mayor precisión y permite que haya mayor rapidez en cuanto a los aterrizajes y despegues. Eso es lo que entiendo, pero aún así yo me sigo declarando ignorante, no sé. Entonces yo espero que haya racionalidad, que haya responsabilidad y que la gente que haya diseñado no solo el aeropuerto, sino el orden que va a haber en el espacio aéreo, pues esté en lo correcto. Claro, pero a ese punto, tú lo esperas y confías. Pero lo que yo no digo es, hay gente que está diciendo que está mal y ya por eso lo voy a creer. No, bueno, sí digo que, pues, por más que me quiera informar, sé que hay algunos puntos en contra, algunos a favor, pero pues me sigo declarando ignorante. Ok, no, y yo creo que haces bien. O sea, en ese sentido, pues, si no tenemos mucha información, no nos queda más que ver qué va a pasar, ¿no? Porque no... No, yo confío y asumo, y sobre todo porque, mira, yo lo que he visto, y independientemente de cómo esté esto y de las dudas que tengamos, pero lo que he visto es que la gente, sobre todo del ejército que está a cargo de esto, lo está asumiendo con mucha responsabilidad. Eso es lo que yo he estado viendo en las notas, en los documentales en torno al aeropuerto. Y precisamente ahí es donde yo vi algo sobre el sistema este de control aéreo y las nuevas plataformas y el nuevo sistema que se va a usar, que supuestamente es de lo más nuevo que hay y que permite una serie permite seguridad, permite rapidez, permite esto, y bueno, ok. Pero si a mí me dicen por qué y por qué no y por qué sí, le digo, pues es que yo no soy experto en eso, que me disculpen. Ahí sí no podría saber. No lo sé. Lo que sí creo que dentro de la responsabilidad que yo he visto que se está teniendo en torno a la construcción del aeropuerto y a la estrategia, el diseño logístico, me parece que sí podemos confiar. Pero bueno, si a mí me dicen, explícame por qué, pues bueno, yo solo escucho. Ahí soy un simple espectador, ¿sí? Es eso. Tú nada más pasabas por ahí, dirías. No, pues si hay un vuelo que sea... No, o sea, es decir... barato y todo, yo no sé por qué no voy a ir a ese aeropuerto. A mí lo único que me preocuparía es que no estuviese una vía rápida para llegar a la Ciudad de México. Si todavía no había... La única razón por la que yo no volaría a un aeropuerto como el de Felipe Ángeles, si es que es porque entiendo yo la distancia, pero bueno, esas distancias son normales en las principales capitales del mundo con sus respectivos aeropuertos, pero y lo único que me preocuparía es que no hubiese una forma relativamente rápida de acceso a la Ciudad de México. Parece ser que eso que ya también se está trabajando, pero bueno, eso sería para mí lo que debo tomar en cuenta. Lo único que, digamos, te quitaría el sueño. Así es. O sea, para viajar. Bueno, no, yo también pensaría lo mismo. No es sencillo andar tomando un vuelo para andar, obviamente todavía todos los aeropuertos están lejos o deberían estar lejos de la ciudad normalmente. Evidentemente este no va a ser la excepción, pero ¿qué tan lejos está, no? O sea, esa es la pregunta, nada más.
Pero bueno, pues pero yo no sé si hayan visto estos videos documentales, que evidentemente muchos son para hacerte ver que está bien todo. Y ah, no, fuera, pues sí, yo. Pero son de Morena. No. Bueno, hay varios medios de comunicación que no son de estos de youtubers y estas cosas, que seguramente siempre habrá youtubers en contra y youtubers a favor. No, sino. De canales muy importantes, pero también de los de documentales de que son promovidos por el ejército. Y bueno, yo lo veo porque yo no conocía mucho del aeropuerto que se está construyendo, y ahora sí creo que por lo menos conozco. Que sea capaz de criticar o no, pues yo no, ahí sí no soy, o sea, me declaro que no tengo los elementos, pero lo que sí sé es que a través de sus videos he conocido mucho del aeropuerto. Y se ve bien. Sí. Sí. Me hace muy simple, ¿no? Pero pues sí, ¿qué quería? O sea. No, digo, el otro. Ah, es que si hay uno de los diseñadores del aeropuerto, también una entrevista con uno de estos diseñadores, dice: hay dos formas de entender esto de los aeropuertos. Uno, creas un aeropuerto Fórmula 1 que tiene que ver con la eficiencia, la rapidez, lo práctico, sí. Y o creas algo más vamos, ornamental, más estético, lujoso, y entonces dice, ¿qué quieres? Bueno, claro que cada quien tendrá su forma de ver, ¿no? ¿Y qué escogieron en el caso de este que están poniendo? Es un aeropuerto de mucha fluidez, o sea, es decir, es muy rápido todo. ¿Sí? Sí. O sea, simple y práctico, es lo que tú dices. Así es. Bueno, no sé si tan simple, porque lo que yo he visto no está tan, no, o sea, vamos a decir, no vas a llegar a un bodegón. Es que yo sí me lo imagino. No, yo te invito a que veas esos documentales, están bien, y esos reportajes. Pero siento que son como que hechos por Morena, ¿no? No, tiene nada que ver Morena, y para lo de Morena hay varios youtubers que ahí sí, que para todo el presidente siempre está bien y la oposición siempre está mal. Eso sí, también hay que tener mucha desconfianza de esos youtubers. No, eso no es de estos personajes, no. Incluso son reportajes de una agencia como Milenio. Son reportajes de otra de imagen, así se llama, y me parecen bien. Son buenos, a mí me ha gustado, porque incluso hubo una invitación, yo vi un reportaje en donde fueron diputados de varios partidos a conocer el aeropuerto y salieron muy satisfechos, ¿Sí? Hubo opiniones de todos los que estaban ahí, de muy muy satisfechos de lo que estaban viendo. Oye, ya nos queda un minuto, no sé si quieres agregar algo, se nos fue el programa otra vez rapidísimo. No, pues yo como siempre, sí hay que decir que para todo esto sí nos tenemos que informar mucho de lo que ocurre, lo que está pasando, desde lo que es el trabajo del gobierno federal, pero también desde lo que es las posibilidades de inversión, como lo que acabamos de ver ahora. Entonces, la información cuenta mucho. Y el que la gente lo vea con racionalidad, inteligencia, esta información, con cuidado, ¿sí? Con escepticismo, claro que también. ¿Por qué? Porque es lo mejor, ¿sí? Entonces, yo creo que la moraleja, por decir así, de todo este programa es la información. Sí, siempre, siempre con información, siempre. Okay. Bueno, pues con eso nos quedamos, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Solo Negocios. Mañana, ya saben, este mismo espacio, Alejandro Sandoval. Ok, nos escuchamos entonces, hasta la próxima. Hasta luego. Agradecemos su atención. Nos vemos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. Twitter. @solo
Solo Negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.